¿Utilizas una ración Unifeed en el carro mezclador y te gustaría llevar un control del rendimiento de materia seca que estás consiguiendo sin hacer una gran inversión económica? Entonces, Uniform Feed Tracker es algo para ti. Uniform Feed Tracker es un programa independiente que te permitirá gestionar la alimentación que elaboras y distribuyes con tu carro mezclado. Este programa te permitirá llevar el control de tus costes de alimentación, aumentar la eficiencia de alimentación y mejorar la producción de leche. Además, Uniform Feed Tracker dispone de un enlace con el programa de gestión Uniform Agri, de tal manera que podrán intercambiar información como producción de leche por grupo, consumo de concentrado por grupo y número de animales por grupo, de manera automática, facilitando una vez más la transferencia de información sin necesidad de pasar horas frente al ordenador reintroduciendo datos en varios sistemas. A través de este enlace podrás mejorar la eficiencia y rendimiento de la materia seca y entregar con el carro mezclador cantidades basadas y ajustadas al número exacto de animales que conforman cada grupo. A continuación, en este vídeo mostraremos las diferentes posibilidades que ofrece este programa. En la parte superior encontramos los botones de acceso directo personalizables dependiendo de las necesidades de cada usuario. En las configuraciones de alimentación encontramos la lista de ingredientes, la lista de raciones y la lista de grupos. Por ejemplo, en raciones es posible crear la combinación de alimentos por grupo. Por ejemplo, en esta explotación, esta es la ración de las vacas en producción. Para cada ingrediente es posible ajustar la cantidad del mismo a incorporar en la ración en kilogramos por animal, por peso real o por cantidad de materia seca. El orden de los ingredientes puede modificarse con estas flechas, de tal manera que podemos pasar el maíz a ser el primer ingrediente que se incorpore en el carro mezclador. Además, para determinados ingredientes es interesante ajustar el tiempo que deben mantenerse en la máquina mezclando. En el menú de eventos se encuentra en primer lugar la lista de grupos de alimentación, que resulta muy útil para ajustar los parámetros que nos permitirán entregar la cantidad de alimento más ajustada. Vemos el número de animales por grupo que se importa diariamente de Uniform, el factor de alimentación para regular el porcentaje de la ración completa que deseamos incorporar. Puede haber variaciones, por ejemplo, dependiendo del acceso a pasto disponible o dependiendo de las veces que hagamos entregas de alimentación al día. En almacén premezcla se puede llevar el control de las existencias de premezclas. Y en el simulador de alimentación encontraremos la pauta a seguir a nivel de campo a la hora de incorporar los ingredientes en el carro. Esta lista puede programarse para que se imprima diariamente en la explotación. Si nos centramos en la ración de vacas productoras, aparece en primer lugar la cantidad de alimento programado para entrega. Posteriormente se encuentran los valores acumulativos de alimento a entregar, con un total de 3.822 kilogramos en este caso. En el espacio en blanco quedaría el espacio para escribir la cantidad que realmente se ha cargado en el carro, ya que no existe comunicación con el carro mezclador. Por ello, esta es una herramienta que funciona de manera completamente independiente. De esta manera se podrían tener en cuenta los errores que se hayan hecho al cargar más de lo esperado o menos de lo esperado. Se puede observar que las entregas de esta ración corresponden a 334 kilos para recría y 3.488 kilos para vacas en producción. Si cerramos y volvemos a la pantalla del simulador de alimentación, podemos acceder al asistente de confirmación de alimentación, que nos permitirá incorporar los datos realizados en el programa. Aquí es donde toma importancia el hecho de no necesitar de grandes infraestructuras para gestionar la alimentación de la explotación. Simplemente necesitarás escribir manualmente el total de kilogramos incorporados en el carro para cada ración. Por defecto, supone que la incorporación de ingredientes ha sido perfecta para facilitar así la entrada de datos. Pero en caso de haber incorporado, por ejemplo,
700 kilos de maíz, habría que modificarlo, guardar los cambios y de manera sencilla quedarán almacenados dentro del programa. En caso de tener restos de raciones del turno o día anterior, estas pueden incorporarse en este informe para que de esta manera no afecten al cálculo de la eficiencia de alimentación. Incluso, en caso de reutilizar estos restos de alimento para otros grupos, también podrían reincorporarse a otras raciones, por ejemplo, las vacas secas. En el informe de producción de leche podrán incorporarse las producciones de leche diarias procedentes de los medidores mediante enlace automatizado o manualmente. Lo mismo ocurre en el caso del concentrado que se consume en sala, robot o estación de alimentación. ¿Ya has creado las raciones y has simulado los resultados realizados? Entonces, ya es posible acceder a los informes que nos permitirán evaluar los resultados y eficiencia de alimentación. Si accedemos a listas, el primer informe permite analizar el consumo de materia seca por animal o por día. Se puede observar en modo tabla detallada o en forma de gráfico. Se puede seleccionar únicamente la materia seca por animal, por día y por grupo durante un periodo de días también personalizado que se ajusta en la parte inferior. Por ejemplo, los últimos 100 días en el grupo de vacas alta producción y únicamente indicaciones del consumo de materia seca. Si volvemos a listas, en el informe de desviación de uso de ingredientes y premezclas, podrás evaluar el porcentaje de error que se ha cometido a la hora de cargar en el carro cada ingrediente. Este dato será de gran utilidad para concienciarse del error que se está produciendo en alimentos que suponen grandes costes por kilogramo y sobre todo referente a posibles desajustes metabólicos por consecuencia de sobrealimentación o falta de aporte de determinados nutrientes. Igualmente, es de gran utilidad para evaluar la precisión a la hora de trabajar de los diferentes empleados encargados del carro mezclador. En este caso, es igualmente posible evaluar los datos en el periodo de tiempo deseado, por ejemplo, los últimos 100 días. En la línea de resumen se muestran los datos de los costes planeados, los costes realizados y, en consecuencia, el error cometido en forma de coste. En el tercer y último informe disponible, puede analizarse la eficiencia de materia seca por día para un grupo o grupos en concreto. En detalle, se puede ver que el informe incorpora los siguientes parámetros: fecha, materia seca ofrecida, materia seca restante, concentrado consumido, animales incluidos en cada fecha, media de consumo de materia seca, costo de alimentación, cantidad de leche producida, ingresos por leche entregada, margen por vaca y por día, coste de alimentación por cada 100 kilogramos de leche, eficiencia de consumo en materia seca en kilogramos de leche dividido los kilogramos de materia seca y la eficiencia del consumo de materia seca corregida por grasa y proteína. Este informe permite igualmente la visualización de manera gráfica, donde podrán incorporarse varios parámetros en los gráficos. Si se selecciona eficiencia y acotamos las fechas a 100 días, podremos ver la evolución de este parámetro a lo largo de este periodo de tiempo. El programa Uniform Feed Tracker no tiene ningún coste de adquisición, sino únicamente una cuota de mantenimiento anual que por poco dinero te permitirá evaluar la eficiencia y rendimiento de producción, así como evaluar los costes que suponen los errores que se cometen con el coste variable de mayor importancia en la explotación hoy en día, que es el coste de alimentación. ¿Deseas más información o tienes alguna duda sobre el contenido del vídeo?
No dudes en contactar con nuestro equipo en los teléfonos o correos electrónicos indicados en pantalla. Muchas gracias por tu atención.